¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Comenzó la fiesta por fin y mira dónde estamos, en la galería que ya está prácticamente llena. A las 6 de la tarde se abrieron las puertas y mira, este es el ánimo. Este es el ánimo porque todo el mundo vino a ver a Karol G, a Paloma Mami. ¿Cómo está usted? Bien. ¿De dónde viene? De Limache. De Limache. ¿No se podía perder a Karol G? No me lo podía perder. Me encanta, la seguiría todo el mundo. A ver, ¿con quién vino? Con mi amiga. Con la amiga. A ver sus letreros. Karol G, Concon te saluda. Sí, Concon Puerto Aguayo. Oiga, ¿con quién viene? ¿Viene la familia completa? Vengo con mi hija. ¿Quién es fanática? ¿La hija usted? Las dos. A ver usted, las bichotas de Santa Bárbara. ¿Ya vino especialmente a ver a Karol G? Pero por supuesto, y con mi amiga. Con la amiga. ¿Quién es la más fanática? Las tres. Cántenme una canción, por favor. La canción que no se pueden perder hoy día. Pero si le ponen la canción, te da una depresión tonta. Mira, ojo ahí, mira. Me gustan los letreros, mira ese letrero. Karol, por ti me separo. Mira, vamos para allá. A ver, mira el ambiente. Somos que dos. Hay para esta noche. Está. ¿De dónde vienen ustedes? De Colombia. A ver, a Karol. Obvio, claro, ve a Colombia, Y viajaron expresamente a ver a Karol. Vimos acá, pero vamos. Acá. Claro. No se podían perder acá. Claro, claro, son bichotas. Claro. Obvio, 100%. A ver, usted. Mira, a ver, usted. Gracias, papá, por las entradas. Las entradas se las regaló el papá. Sí. Mire, usted fanática de Karol. Un aplauso para el papá. A ver. Esto quiero ver yo. Este letrero me llamó la atención. Karol, por ti me separo. A ver, bájeme el letrero. ¿Cómo está usted? Muy bien, amigo. Saludos, dígame. Me imagino que no vino con su señora. Acá está mi señora. ¿Y ella está feliz? Oye, el letrero. ¿Qué le pareció el letrero, su marido? Yo se lo hice. ¿Usted es fanático también? Sí, fanático de Karol G, por eso estamos acá. ¿Vinieron en familia? Sí, con mi hija y mi señora. Usted, Karol G, soy tu mini fan. ¿Usted es mini fan? ¿Cuál es la canción que más le gusta? ¿Viste las bichotas grandes, chiquititas, familias completas que llegaron? A ver, por acá. Hola. ¿De dónde viene? De Santiago de Chile, con mi mejor amiga, sí. ¿Con quién? ¿Con la mejor amiga? Sí, muy bien. Demasiado inspirada en bichotas. ¿A qué hora llegaron hoy día? De verdad, yo a Viña llegué a las 6 de la mañana. O fui donde quedarme y a la fila a las 8 de la mañana. Oh, ¿y usted? Yo llegué anoche. Estuve en el hotel esperándola un rato y nada, así que llegamos hoy día tempranísimo. ¿Su tatuaje de bichota? Yo, 200 copas, mira. 200 copas, ¿y usted? Hola. ¿De dónde viene? De Santiago. Este es el ambiente, mira, por favor. Este es el panorama, mira. Tremendo panorama. A solo un par de horas de que comience el show, de que comience la fiesta. Están todos esperando a Karol G. Un ambiente increíble. A ver, por acá, usted. Mamis, estamos aquí. Sí, mi mami, mi tía. Bueno, lo estás pasando muy bien, Nico. La verdad es que se ha robado la película el día de hoy. Hoy día estuvo haciendo una conferencia de prensa. Salió del hotel a saludar al público también. Hoy día ha sido el día de Karol G. Ella ya está aquí adentro. Ya llegó a hacer una prueba de sonido y se quedó Karol G para preparar el show que va a presentar. Muchas gracias, Nico. Vamos a estar atentos a ver qué va pasando por la Quinta Vergara, cómo se calienta para esta noche. Yo tengo